Comenzamos. Señoras y señores, llegó el momento del juego que a usted le gusta, la llave ganadora. Natalia, ¿cuánto dinero hay en el cofre hoy? $200. $200. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, dímelo, JD. Rooms to Go celebrando su vigésimo aniversario. Tu mueblería favorita. Voy para allá, para Rooms to Go. Mira, en su casa, jueguen, porque yo quiero que ustedes adivinen, Naed. Yo quiero que ustedes adivinen como Naed, en dónde pusimos la llave ganadora. ¿En qué número? Adolfo, ¿en qué número pusieron la llave? Naed, ¿en dónde pusimos el número de Rooms to Go? Tamar, ¿en dónde pusimos el número? No sabemos dónde está. Qué nervios. Pero está ahí, está ahí. Está ahí. Yo sé que está ahí, yo sé que está ahí. Está ahí. Gracias a nuestra bella gente de Rooms to Go. Vamos a ver, nuestro amigo está por aquí, nuestro amigo Carlos. Carlos, ¿de qué pueblo? De Gurabo. De Gurabo. Y por aquí tengo a... Camelia. Camelia. Chicos, este es bien fácil. Gracias a nuestra buena gente, Tamara, de Rooms to Go. Nuestra buena gente de Rooms to Go. Ustedes se podrían llevar $200 en efectivo. Mira lo que vamos a hacer. Tienen que contestarme cierto o falso. Si usted me contesta cierto o falso, usted va a tener la oportunidad de llevarse una llave. Si esa llave abre, usted se lleva los $200. Es bien fácil. Ahí está la llave de la 1 a la 20. Quiero que en su casa jueguen con nosotros. Gracias a Rooms to Go. Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses con compras mínimas de tan solo $599. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalles, visite nuestro showroom Rooms to Go. Vamos a comenzar rápido. Carlos, ¿cierto o falso? La topografía de Santa Isabel es llana. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Cierto! ¡Vaya para allá! Camelia, venga para acá usted. Estaba bien confiado, Carlos, en esa respuesta. Camelia, ¿usted con qué grupo usted anda hoy? Con el capítulo de la Liga Atlética Policíaca de Barranquita. Ah, la Liga Atlética de Barranquita, que está por ahí, muy bien. Vamos allá. ¿Cierto o falso? El Observatorio de Arecibo se encuentra cerca de la costa este de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Es falso! Carlos, ven para acá. Sudeli, ¿guardas aquí lo cierto y falso? Carlos y Camila, nos ha ido mal con lo cierto y falso. Le voy a dar una oportunidad a Carlos. Venga para acá, Carlos. Mira, Carlos, yo voy a sacar la llave número 19. Esta llave no es. Y ahora te voy a dar una sola oportunidad. ¿Qué número abre el cofre? Carlos, tú lo tienes en tus manos. Está ahí. ¿Qué número? 15. 15. Muy bien. Camelia, ven para acá. Camelia. Camelia, la llave pudiera ser que está ahí. Es más, yo voy a sacar la llave número 17. Esta llave no es. Camelia, ¿qué número abre el cofre? 18. 18. Vamos a abrir el cofre, Carlos. Vamos a abrir el cofre. Por $200. Vamos a abrir el cofre. Y. ¡No! ¡No es! Camelia, ven para acá. Camelia, tú andas con lo de Barranquita. Camelia, abre. Abre. Siento que se pueden ir para Barranquita. De Camelia, vamos a hacer algo. Camelia, escúchame. Te voy a comprar esa llave en $20 para que te vaya con Barranquita por 20 pesos. Te voy a dar 20 pesos y se acabó aquí. Y tienes 20 pesos. Si no abre, lo perdiste todo. Pero si me vende la llave, te vas con 20 pesos. No. ¿Asegura? Son 20, Camelia. Son 20 seguros. Está bien, ábrelo, Camelia. Ok. Y no, Camelia, no quería que te llevara 20 pesitos para Barranquita. ¿Qué número era? ¡La 14! ¡La 14! ¡Era la 14! ¡Abre, Natalia!
Era la llave 14. ¿Quién la adivinó? ¿Quién la sabía? ¿Quién la adivinó? Era la llave 14. Oye, productor, me dijiste, ya vino el otro día mi ortopeda, Kenneth Sintrón. Ya me están dando laser allá en Bayamón. Ya me están dando el fisiatra en Humacao. Olga me está dando allá las terapias. Pero me dijiste que ahora necesito los masajes para que vaya estirando. Me dijiste que me trajiste un masajista. ¿Dónde están? ¿Dónde están, productor? Tenemos dos profesionales. ¡Ay, capullo! ¿Eso mira, ahí viene. Hola, ¿qué pasó? Papi, vente. ¡Hola! Aquí estamos, papi. ¿Cómo tú estás? Para. ¿Ustedes son los masajistas? Sí, somos nosotros. ¿Qué pasó? Yo soy capullo, nene. ¿Tú eres capullo y tú? Sí. Yo soy capullín. Y te venimos a dar el masaje, nene, que nos dijeron que estás malo del brazo. Capullo y capullín. Capullín. Sí. Nosotros somos dos masajistas. Profesionales. Mira, yo te doy un... Ahora mismo que tú tienes ese brazo que estás mal, yo te doy un masaje. Te lo pongo como ese pelo lo tiene, así, paradito, así. Capullo, aquí no. Capullo, compórtate aquí, no, nene. Déjame ver. Ay, Dios ver. Mío. Mira, ¿tú estás bien? Ay, no, pero él está bien, capullo. Sí. Mira, lo que pasa es que nosotros queremos anunciar nuestra comedia que tenemos. ¿Qué ustedes tienen? En Sidra. ¿Cuándo es? Un comedy show, en nene. En el Centro Cultural de Sidra. El 12 de octubre. El 12 de octubre. Sí, y en Añasco, el 19. El 19 de Añasco. Tú siempre estás turba, nena. Es el 19 mira, de octubre. Vente aquí mejor. Mira, al lado de Capullo, ahí está. Capullo, mírale. Dale. Dale. Pues mira, más. ¡Bésalo! ¡Ay, nene! ¡Ay, nene! Esto siempre pasa. Mira este. Si no te mandamos besos, nene. Mira este. No tienes que ajorar, nene. Mira. Cuéntame, sigue contándome. Mira, pues te no cuento. No tienes que ajorarnos. Ay, Dios mío. Nosotros lo hacemos, mira. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El 19 vamos a estar en Añasco. En Añasco. Y el 16... ¡Bésalo! Mira, nene, ya. Y el 16 vamos a estar en Humacao de Bellas Artes. Pero eso es en noviembre. En noviembre. ¿Tú vas para allá? ¿Vas a ir con nosotros para allá? Sí, yo voy para allá. Está cerquita de las piedras. Toma para que vaya. Ah, pues mira, gracias. Fuerte la. Beso. Fuerte el aplauso. Beso. Nosotros vamos a bailar si puede. Dímelo, JD. Baila si puede en juego $200 en efectivo. Estaba loco por hacer eso en vivo. Oye, vamos a comenzar el baila si puedes. Hay $200 en efectivo. Buenas noches, mi panita. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Mira, cuéntame de la academia de ustedes, ¿dónde es que está ubicada? Está en la avenida San Patricio 791, clases para niños, adultos y de todas las edades. ¿Y el número de teléfono? 787-347-3339. Ok, ¿y qué vamos a bailar hoy? Hoy vamos a bailar música de los años 70, un hustle. ¿De los años 70? Chacha, ven para acá, venga para acá. Vamos a comenzar rápidamente el baile si puedes. Tengo las tres parejas atrás y el mejor que lo haga. Chacha, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, buenas noches. Chacha, ya tienes admiradores diciendo en la página ahí que si eres soltera, que si esto. Tienes un montón de admiradores ahí en la página, ¿sabes? Mira, Chacha, hoy van a bailar, ¿qué tú dices? Un hustle. Hustle de la música de los 70. Disco. Oh, eso me gusta. Muchachos, pendiente, pareja número uno, pareja número dos, pareja número tres. Listo, preparado, esto es Baila. Para, un momentito. Productor, ¿qué pasó? Cuénteme. Hoy queremos que se esmeren, así que vamos a 300. ¡$300! ¡Eso! El producto. ¿En serio? ¡$300! ¡Puso pálido! Le tenemos mucha fe a este juego. Ave María, qué bueno. Te felicito, productor. Ave María, qué bueno. Gracias. Déjame decirte algo, espérate. Están llegando los cheques, ¿ah? Eso es. ¡$300! En efectivo, esto es Baila si puede. Esa la quiero. ¡El aplauso! Esto va a estar interesante, muchachos. Vayan a su posición. Primera pareja, venga para acá. Carlos, venga para acá. Y Carmen, venga para acá, chicos. ¿Usted, Carlos, de qué pueblo? De Manatí. ¿De Manatí? ¿Usted? Carmen. ¿Usted, Carmen? ¿Son esposos? Sí. ¿Cuántos años ha casado? 20. ¿Y usted, Carmen, Carlos la saca a bailar alguna vez?
Ah, ustedes bailan, ustedes son bailarines. Señoras y señores, la primera pareja por $300. Esto es Baila Si Puede. Ahora es, ahora es, ahora es. Dale, Carlos, dale, Carlos. Dale, Carlos. Stop, maestro. Ok. Carlos, hasta ahora están ganando. Ok. Mi amigo Orlando y Yailin, venga para acá. Y allá arriba hace frío. Y allá vamos, esa mierda. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mira! Mi amigo, su nombre es Orlando. ¿Orlando de qué pueblo? De Barranquita. De Barranquita, por aquí tenemos a... Yailin. ¿Va a estar listo para bailar? Por $300 efectivo, esto es Baila Si Puede. ¡Qué estilo! ¡Ea, rayo! La tiene María. El aplauso para la segunda pareja. Y ahora voy con la tercera pareja. Venga para acá, mis amigos. Michelle, Michelle. Y por aquí tengo a... Byron. Byron, ¿cuántos años tú tienes? 9. 9. ¿Y te gusta bailar? Sí, mucho. ¿Te gusta bailar mucho? Mucho, pero bailo como siempre. ¿Como siempre? Así. Promete, eso promete. ¿Cómo tú bailas? Así. Ah, pues ya tú estás preparado, Byron. Estás preparado. Mira, Michelle. Michelle, él es tu nene. Mi nene, tu nene. Pues estamos listos, señores y señores. La tercera pareja. Esto es Baila Si Puede. Dale, Byron, dale, Byron. Ahí está Byron, ahí está Byron. Dale, Byron. Dale, Byron, échale, Byron. ¡Wow! Byron, ven acá. Tú me caes bien. ¿En qué grado tú estás? Cuarto de la está. Mira, ¿y tú te portas bien? Sí. ¿Sí? ¿Y tú quieres mucho a mamá? Sí. Dale un besito a mamá, dile que la ama. Ahí está, muy bien. Vayan para allá por su posición. Venga para acá, muchachos. Ahora sí necesito rápido que me digan. Pareja número uno, pareja número dos y pareja número tres. El ganador de los $300 lo es mi pana. La número dos. ¡La número dos! Mi amigo, el grandote, alto grandote. Se llevó $300. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Y ya pueden entrar a telemundopr.com y votar por uno de sus favoritos. Regresamos con él, sábelo todo.
Dímelo, JD. ¿Ah? Adolfo, digo lo de los supertalentos. Paso donde JD y vengo al sábelo todo. Que JD esté como cogiendo información o algo, como que está ahí sentado con... Sí, estaba hablando. Espectacular. Uno de ellos tres pasa a la gran final. Yo necesito que ustedes ahora mismo entren a telemundopr.com y voten por uno, por su favorito, por uno de ellos tres, que uno de ellos pasa a la gran final por los premios grandes. Super talentos. Adiós, pero mira quién está ahí, JD. ¿Dónde ustedes son? ¿De dónde ¿Qué hace JD dando candela aquí en Puerto Rico? Barranquita. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya yo sé que tú haces. Es que estoy, ¿qué tú crees que yo hago? Tú estás buscando a la próxima víctima para el miércoles que viene. ¿Qué mucho tú sabes? Que le vas a caer en la casa a alguien en Puerto Rico. ¿Qué mucho tú sabes, mano? Aquí tengo una lista, mira para allá. ¿Tienes la lista ahí? Sí, sí. De Barranquita son esta gente, ¿verdad, Barranquita? Está bien. ¿Dónde está la gente de Junco? ¿De Junco? ¿Dónde están? Ah, míralo ahí abajo. Ahí está. San Sebastián. Ay, bendito. Mira, hay una persona. Eso necesita los 200 pesos. Hay uno que quiere que es de Aguadilla para ver si vas el miércoles que viene. No puedo, Aguadilla. No, Aguadilla. No puedo. ¿De dónde? San Sebastián. ¿Ustedes quisieran ganarse $200? Pues yo creo que posiblemente pueden ser ellos. Así que, Jedi, yo te veo el miércoles que viene. El miércoles que viene. ¿Y vas a caer en una casa? Le voy a caer en una casa. Por dinero. Y entonces jugamos dentro de la casa por $200. Me encanta. Barranquita está un poquito lejos, pero está bien. Pero vamos un día. Pero vamos a ir poco a poco. Sí, vamos. Y ahora es Navidad. Mira, Jedi, es importante que ahora en Navidad vamos a ir a los pueblos lejos. Eso es importante. Eso, mientras tanto, yo sigo porque hoy se elimina uno... De lo sábelo todos. Dímelo, J.D. Herrera. Vamos a jugar por un Mazda 3 Sedán con 186 caballos de fuerza. Sistema de información y entretenimiento Mazda Connect. Para que se vaya a pasear por todo Puerto Rico. Gracias a Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Bienvenido a mi pueblo de Barranquita, que están por allí. Muy bien. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Hoy, uno de los dos pasa a los cuartos de final y el otro se elimina. Los dos lo han hecho espectacular, pero... Así es el juego, así son las reglas. Vamos a comenzar rápido para que tenga oportunidad, que tenga muchas preguntas. ¿Estamos listos? Gracias. Sí. Por el Mazda 0 millas, primera pregunta. ¿Qué puertorriqueño representaba Puerto Rico en el Museo del Louvre? Lourdes. Francisco Oller. Y eso es correcto, Francisco Oller. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el lado más largo de un triángulo rectángulo? A, catetos. B, hipotenusa. Ángel. Hipotenusa. Y eso es correcto, hipotenusa. Próxima pregunta. Tradicionalmente, ¿qué son los ñoquis? A, un... Ángel. Una pasta. Un tipo de pasta, te la voy a contar. Un tipo de pasta, muy bien, punto. Un tipo de pasta italiana, muy bien. Próximo. ¿En qué país surgió el movimiento artístico llamado surrealismo?
Lourdes. Francia. Y eso es correcto. Punto para Lourdes. ¿Qué músico, cantante y compositor puertorriqueño fue considerado el primer hispanoamericano en...? Lourdes. José Feliciano. Eso es correcto. La pregunta decía así. ¿Qué músico, cantante y compositor puertorriqueño fue considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés? José Feliciano, correcto. Próxima pregunta. ¿En qué pueblo se celebra el Festival del Bacalaíto? Lourdes. Villalba. Eso es correcto. Punto para Lourdes. Próxima pregunta. ¿De qué ciudad de la provincia de Buenos Aires es oriundo Marcelo Tinelli? A, La Plata. B, Bolívar. Ángel. La Plata. No, no es correcto, es Bolívar. Eso significa que le toca contestar a Lourdes. Lourdes, no tienes que apretar el botón ahora, te toca a ti. Chico, me dice producción que hasta aquí nos trajo el barco. Lourdes tiene 23 acertadas y Ángel tiene 6 acertadas, lo que significa que Lourdes pasa a los cuartos de final. Y Ángel, te damos las gracias por haber hecho un excelente trabajo. Muchas gracias, estoy muy agradecido de la producción de Sábelo Todo, muy agradecido por Lourdes, por la compañía, a ustedes, y de verdad he pasado esta semana muy alegre. Gracias a mi esposa que estuvo estas 2 semanas dándome un training. Te quiero mucho y seguimos adelante viendo el programa. Muy bien, seguro que sí. Gracias. Ángel, que es contable, Lourdes, que es abogada. Gracias por haber estado con nosotros. Tú sigues a los cuartos de finales, así que bienvenida nuevamente al Sábelo Todo. Y vengo por aquí en este momento porque están los chicos ahí. La votación está bien difícil. Está bien difícil y chicos, quiero decirle esto y se lo digo de corazón. Los tres tienen un talento espectacular. Quiero que le den un fuerte aplauso. Pase lo que pase aquí, quiero que sigan para adelante. Pero para adelante y para adelante y para adelante. Pero así, las competencias son así. Uno va a sacar un poquito más de votos que otro. Como quiera que sea, a todos le vamos a regalar taquillas. O sea que ya todos tienen su premio, pero ya mismito uno de ustedes va a ser el ganador de esta noche. Está muy bien. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya mismito. Esto es Puerto Rico Gana.